Muy buenas chiquitines, bienvenidos a este nuevo vídeo, bienvenidos a Corobón. Pues aquí estamos en Corobón. ¿Qué es esto? Es un juego muy similar a Pokémon, muy similar, ¿de acuerdo? La mecánica es la misma, batalla por turno utilizando monstruos, ¿de acuerdo? Y es como Pokémon, pero bien hecho, ¿de acuerdo? Es un juego parecido a Pokémon. Pero bien hecho, con cariño, se ha hecho con cariño, como los primeros juegos que se hicieron de Pokémon, ¿de acuerdo? Que se hacían con cariño, no los de ahora que son lo que son, ¿vale? Seguro que habrá gente que le guste Pokémon, los últimos lanzamientos. Yo para mí cuando llegaron a cierto punto dije, no, esto no es para mí. Pues estos señores, estas personas que han hecho este juego, lo han hecho para gente como nosotros, la gente nostálgica, la gente que realmente le gustaba este tipo de juego. Y nada, vamos a jugar. Deciros que el juego lo podéis encontrar rebajado, ¿de acuerdo? Tanto por Instagaming, tenéis un enlace abajo que es el mío. Podéis utilizarlo si queréis, si no, no pasa nada. Pero podéis encontrarlo por unos 8,5 euros, ¿vale? No está nada más. Y es un juego que si te gustaba Pokémon, ya sea, por ejemplo, los primeros Pokémon, el rojo, Pokémon verde, Rubí, todos estos juegos que eran pixel art, si te gustaban esos juegos, este te va a gustar. Que este tiene una cosa a su favor también. Que este juego, tú los Pokémon los conoces todos. O sea, tú sabes que un Pikachu es de tipo eléctrico, sabes que un Charmander es de fuego, pero aquí no tienes ni idea. Aquí, cualquier monstruo que te sale, hasta que no lo captures, no tienes ni idea de lo que es. Y sí, eso es. Han cogido la idea de Pokémon, pero la han mejorado, y bastante, ¿eh? He visto yo un gameplay de los desarrolladores y demás. También un par de, bueno, trailer y demás. Y está muy bien. Creo que aquí en el juego hay unos 100... Creo que son 115, 120 Coromón, ¿vale? Que yo sepa, ¿vale? Que he leído por ahí, que ahí más o menos está esa cantidad. Pero no descartan de haber metido más, o bueno, meter más, aunque meter más durante su desarrollo, porque siempre van metiendo cositas nuevas y reparando otras, porque puede haber fallas. Y nada, vamos a empezar. Vale, esto es... supongo que para el personaje. Vamos a ver, este personaje mismo. ¿Vamos a jugar con teclado o con mando? Vale, yo voy a jugar con mando. Se puede jugar con teclado perfectamente. A ver... Camiseta, que hay un huevo. Pues cogemos, no que sé. A ver, ponte. A ver. ¿Esa? Uf. No. ¿Esto? Es que no hay ninguna así de un colorcito ahí. ¿Esa? Tal vez. Esa me gusta más. Venga, esa. Vale, esto pues si queremos ponerle gafas de ahí de varios colores. Madre mía, la personalización. Madre mía. El pelito. Yo qué sé. Bueno, sí. A ver, ese. Por ese mismo. Que yo lo más seguro que le ponga hasta sombrero. Ah, podemos poner barba y todo. Yo creo que esa barba es un poquito grande, tapa todo el cuerpo. Es un poquito más cortita. Va, sin barba, sí. Sin barba. Color, espérate. ¿Dónde es este mismo? Ah, sombreros, espérate. Tinta, gritos. Esto sí es lo que decía yo, después de poner un sombrero no se ve. Esto es una gorra, creo que va hacia atrás la gorra. ¡Oh! Hay accesorios, ¿eh? Voy a coger esta. Me mola la gorrita esta azul. Creo que sí. Venga, ese. ¿Dónde? Hay que poner el nombre. Ahí arriba, venga, va. Ostras, tú qué recuerdo. Me están viniendo a mí la cabeza. Cuando tenías que escribir el nombre. Y no te cabía todo, ¿eh? Aquí sí cabe todo el nombre. Puedes poner el nombre que quieras. Espérate, no. Dale para atrás. Vamos a hacerlo bien. Espera, dale para atrás. Primero, en minúscula. En minúscula, por favor. Eso, vamos a poner aquí. Esto va súper.
Porque la cruceta de este mando no es así cuadrada, sino moraría incluso más. ¡Oh, yeah! Vale. Ah, mira, aquí sale una exclamación. Vale, para... Ah, bueno, aquí te puedes cambiar otra vez. Vale. ¿A qué juego debería jugar? ¿Es Lumir Saltanin? ¿En serio? ¿Te puedes... Hay un juego dentro de un juego. ¡Wii! Puta, ha sido un 15, 12. Venga, vamos a probar. Puta, es tontería, nada más. ¡18! ¿Te gusta intentar...? ¡No! No importa. Maravilloso. Esto nada... ese cuadro me suena. Fue un triunfo. Es que ganó el poste. Ese es el cubo de Porta. ¿Y esto? Ah, aquí te puedo cambiar de ropa. Vale. O sea que yo si ahora mismo me cambio de ropa. Y sí, puedo coger otra. Esta combinación, ¿no? No, que me gusta a mí. Esta mola mucho. Otra, lleva la hora del... Esa es la hora real, o sea, ahora mismo esta es la hora de grabación. La 17:47. Otra, como mola. Evidentemente vosotros veréis el vídeo más tarde, ¿vale? Porque tengo que editarlo y tengo que hacer cositas. Pero está chulo esto, el detalle este. Madre mía, si fuera tan bien que cuando oscurece en la vida real, oscurece aquí. Madre mía, qué locura. A no ser que supere tu récord de Slumin Saltarín. Slumin, no, pone. Es una W. Es Rulmi. Te he ganado, hermanito. Pues vale. Pues para ti. Pues para ti la peseta. ¿Cierto? Hay pasteles del horno. Pero. Necesito un poco más de tiempo. Vale. ¿Esto qué es? Pizza de piña. Deliciosa. Bueno. Buenos días. Esta es mamá. Por supuesto, tengo un aspecto magnífico. Magnífico. Ahí con mi super gorra. La gorra es más grande que mi cuerpo. Pero bueno, da igual. Investigadores de campo de Luz Lossi. No, Luz Solis. Luz Solis. Tú eres un investigador de campo. O quieres hacerte investigador de campo. Vámonos. Vale, tenemos que ir a nuestra cafetería favorita. Este se llama Dexter. Mi hermano, ¿no? Vigila los pasteles del horno. Vale, mamá. Vale. Vigila no sé qué. Vale, mamá. Y al final no vigilan nada, ni hacen nada. Está en lo tuyo. Después de un desayuno delicioso. No, H.H. Clean. Estaban ahí. Está muy guapo. Vale. Está guapo los globitos esos. Los emoji. A ver, me va a dar dinero. 3.000 de oro, ¿dónde va? Con eso me compro una moto y un chalet. Vale. Lo mismo no, lo mismo con 3.000 te llega para cuatro cosas justas. Lo mismo aquí la economía está muy, muy, muy cara. Que se nos va el tren. Un abracito. Me voy. Hasta luego. Según parece, se está leyendo
por ahí, en algunos foros, alguna cosa, el argumento no es, digamos, tan infantil. Tiene algo más, un poco más maduro, ¿de acuerdo? No obstante, tampoco va a ser aquí un thriller. Tampoco va a ser aquí un thriller de que ha habido un asesinato y entonces hay que descubrir quién es el asesino. No, esto es lo que es. Lo que es un poco más maduro que Pokémon, ¿vale? No es tan infantil. Eso parece. ¡Ole! Ah, mira, y se mantiene correa. Hace ¿qué es esto? Cajicas. A mí los pinceles me gustan mucho. ¿Y aquí? Ahora voy a salir del tren. No me iré pronto. No me iré pronto. Hombre, estaría bonito que acabas de llegar y te vas a ir. ¿Y esto? Un globo flotante, como se suponía que funcionaría. Esto parece complicado. Motivación en una taza. ¿Sí, señor? ¿Sí, supongo que tengo que hablar con esta señora? Recepcionista. ¿Vale? Campus de Luz Solis. ¿Cómo puedo ayudarte? Empiezo a trabajar. Ojo, a trabajar en investigación de campo. Ya tú eres un investigador. Bueno, va a comprobarlo todo. Ah, dificultad que prefieres. Con esto podemos personalizar tu aventura. Esto dice que también puedes personalizar la aventura como tú quieras. De una forma, de otra. Vale, la normal es la recomendada, ¿no? Toma este libro y léelo bien. Explica la diferencia de la dificultad de la batalla de la dificultad, vale. Lo leeré detalladamente. Normal, el libro, vale. Fácil. Dice, esta dificultad es para entrenadores que se toma con calma. Los coremón recuperan todos sus puntos de PV, los puntos de vida, cuando suban de nivel. No más regreso, vale. Esto para que no tenga que volver a lo mejor al centro, para que tenga que curarlo y tal. Estamos hablando que bebe del mismo sitio que Pokémon, ¿vale? Es igual en ese aspecto. Cambian cosas, pero en ese aspecto es igual. Los objetos de la tienda son un 50% más baratos, así que puedes acumular objetos curativos, ¿vale? Cuando uno de tus corobons es derrotado, no necesitas usar un objeto especial para revivirlo. En su lugar podrás alimentarlo con cualquier pastel curativo, ¿vale? Claro, estaría bien. Yo estoy un poco oxidado con esto de Pokémon, ¿vale? Con eso de turno, de habilidades, está esto un poco oxidado, ¿vale? Nada, normal, por ninguna regla. Esta dificultad es para entender que quieren un desafío. Si uno de tus Pokémon es derrotado, abandona tu equipo, volverá a su hábitat a escuchar a la llamada de naturaleza. Vale, que lo pierdes para siempre. La dificultad más desafiante, además de las reglas, la dificultad difícil, se aplica a otros. No podrás escapar. En ninguna pelea, los verdaderos entrenadores se valen por sí mismos. Podrás capturar solo un coremón en cada zona, usando un objeto, señuelo luz. Si lo derrota, no hay segunda oportunidad. Aún así, serás libre de capturar cualquier coremón perfecto. Vale, o sea, si sale uno, tienes que capturarlo sí o sí. Si lo derrota, no puedes hacer nada. Tienes que irte a otra área. Vale, esto como que no. Esto puedo ponerme normal. O a lo mejor aquí. O no, vamos a jugar en normal. Vale. Vamos a jugar en normal. Aunque se puede jugar en normal y a lo mejor editarlo, ¿no? Dificultad preestablecida. Dificultad personalizada. A ver. Recuperación de puntos de E al subir del nivel. PE será de energía. Sí, puede ser, a lo mejor será de energía. Porque quiero recordar que Pokémon tiene puntos de energía. O sea, cada habilidad, cuando echa una habilidad, gasta como eso con la estamina, ¿vale? Recupera al subir de nivel. Vale.
Los objetos de la tienda cuestan la mitad. Esto puede ser interesante. Pasteles revitalizantes. Vale, esto pues queremos utilizarlo, ¿no? Curación. Límite del centro de entrenadores. Ah, que puede poner un límite. Límite a la cantidad de curación que del por centro de entrenadores. O sea que incluso puede poner un límite de las veces que puede ir al centro a curarlos. Espérate. Sea que puede hacerte esto súper, súper salvaje. Desactiva objeto equipable. Desactiva retornador luz. Batalla. Desactiva la huida de encuentros salvajes. Libera Coremón debilitados. Tus Coremón vuelven a la naturaleza cuando están debilitados. Vale. Límite de objetos. Límite de la cantidad de objetos que puedes usar en cada batalla. Atrapar. Condición de captura. Impedir atrapar duplicado. O sea que si no quieres duplicarlo, puedes incluso activarlo. Seleccionar esto, ¿qué es? Tomando entrenadores. Espérate, que puedes atrapar a cualquier coreón de cualquier entrenador. La Virgen, uno por zona. Uno por zona excepto perfecto. Uno por zona excepto potentes y perfectos. O sea que hay. Bueno, está, de acuerdo, hay potentes y perfectos. Vale. No, no, que va, que va, que va. Creo que de todo. ¿Esto qué es? Todavía no has desbloqueado el aleatorizador. Vale. ¿Quieres jugar con estas reglas? No, espérate. Vamos a ver. Estas son como. Si pongo eso y pongo el objeto de la tienda cuenta la mitad. Voy a poner que el objeto de la tienda cueste la mitad porque yo me recelo. ¿O no? Bueno, como puedo. No sé si. No, vale. Vamos allá. Espérate. Puedes regresar a este ordenador en cualquier momento para cambiar tu dificultad. Ah, bueno, voy a cambiarla, vale, genial. Pero antes de eso, podrán decirme si ya se ha realizado previamente un curso de entrenador. No, es mi primera visita. No tengo ni idea. ¿Qué es la gracia que tiene este juego? No tengo ni idea. Aquí hay un guantelete para llevar a los Coremón con seguridad. Ajá. Por todo Belva. Belva será, bueno, el mapa, supongo. La región. ¿Vale? Azul Gella. Variante verde Pater Pip. Pater Vip. ¿Vale? Y por último, y no menos importante, la variante hoja. No, rojo Infinis. Y ahora tengo que elegir uno, ¿no? Vale. No. El rojo mola mucho. Ese verde. Vale, da lo mismo. Da lo mismo. Supongo que eso da igual. Por uno. Te bateo Coremón, donde Gideon. Gideon te va a ayudar, vale. Tengo que ir a ver a Gideon. Espérate un momento. La dificultad, espérate, que voy a mirar la dificultad. Preestablecida, ¿sabes? Ponme normal, eso. Confirmar, sí. Nosotros normal. Ya, qué locura, puedes modificarlo como te dé la gana. Hola. Ah, vale, diario, vale, esto te dice cositas de lo que puedes hacer y lo que no. Tiri, tiri, aguanta, ahí te mola un huevo. Peter. Ya canción y todo está muy chulo. Vale, ha salido a comer. Gideon ha salido a comer, así que yo me voy a mi casa a llorar en un rincón. Ah, no. Este señor me va a ayudar. Un chip de datos.
¿Vale? Vale, cada acción que realices. Vale, si mandas los datos montones de datos, te dan recompensa magnífica, por supuesto. O sea, cuanto más datos, más recompensa. Puedes reclamar metas y bonos de promoción directamente desde el menú sencillo, ¿no? Desde el menú sencillo, ¿no? Es algo bastante simple. Seguro que no va a dar. Vale. Tararán, 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 tan. Inicio de empleados. Spinner. Pastel de PV. Pastel de PE. Retornado Luz 2. Manual de tipos. Manual de tipos tiene que ser especialmente valioso a lo largo de tu viaje. Te sugiero que eches un vistazo rápidamente antes de irte. Ah, vale, estos son los tipos. Vale, se supone que es normal, bueno, esto pone normal, hará más daño a ninguno. O sea, por dos no hay ninguno. Sí, pero sí hace daño a estos que no sé qué son, fantasmas, vale. Vale, pues la hechiza hace mucho daño al agua. Menos igual. ¿Esto qué es? Arena, ojo. Fuego, hielo, agua, mágico, siniestro, pesado. Aire, veneno. Corte. O sea, pues mira, pues el corte hace mucho daño a eléctricos y a los fantasmas. Y los fantasmas te hacen daño a ti. Bueno, un 0,5 más. Uf, ¿cuánto hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 variantes. Espérate, que esto va a ser. No me voy a reír mucho aquí. Lo más seguro que haga una chuleta y me la ponga aquí, en esta pantalla aquí al lado, que no tengo el OBS abierto. Lo pondré aquí. Aquí tendré todo para poder verlo, porque si no me va a hacer un jaleo. Este es el mapa. Oh, está chulo. ¿Qué tenía que hacer? No, no, no sé lo que tengo que hacer. Diario. Nelson. Está en el sótano. ¡Nelson! ¡Oh! Son las carreras automáticas. Tecnología. ¡Oh! Maravilloso. Ese olor. El olor a investigador de campo recién llegado. Sí, quiero mi primer coremón. Coromón. Digo core, pero es coro. Con C. Coromón. Ese jefe de laboratorio. Aquí, bueno, te vas a empezar con tu coremón inicial. Unas lecturas, a ver. Déjame ver. Oh. Vale. Vale, la máquina para la onda cerebral. Vale, tengo que meterme aquí, ¿no? Para que escanee mi onda cerebral. Por favor, no te muevas durante el escaneo. Si no, puedes perder un brazo o peor. Dañar mi máquina. ¿What? Ahora se ha cortado un brazo y está ahí. ¡Ah! Fin del juego, está movido. Sería maravilloso. Muy bien, hagámoslo. ¿Vale? Ahora te haré una serie de preguntas mientras la máquina lee tu actividad cerebral. A ver. Pregunta 1. Encuentra un coromón salvaje. ¿Cuál es tu primera reacción? Veo qué hace. Ya veo, yo también haría eso. ¿Vale? Pregunta número 2. ¿Cuál es tu motivación para dedicarte a la investigación de campo? Quiero ganarme bien la vida.
Buena respuesta. Quiero domar al cromón más fuerte, proteger el medio ambiente de Belbo. Yo que sé, este mismo. Proteger el medio ambiente, o poner algo así más. Esa es una buena motivación, ¿a que sí? ¿Cuál de estos tres ataques te llama más la atención? Endurecer, aliento ardiente, paz interior. Sí. Endurecer. No es mi favorito, pero continuemos. Te tocan narices. Pregunta 4. ¿Cuál de estos colores te agrada más? Rojo carmesí, azul marino, azul ártico. Azul marino. Es ese mismo color que mi sala está. Ah, mira, pues tenemos el mismo gusto. Y la última, la pregunta final. Describe tu cita ideal. Cena, luz de las velas, visita un museo. Parquedismo. ¡Ah! ¡Qué romántico! Por supuesto que sí. Ya puedes salir. A ver, ¿qué ha pasado? No ha sido tan difícil, ¿verdad? Bueno, pan comido. Venga, sí, sí. A ver. ¡Oh! Este de tipo fuego, Toruga. Este comemón es fuerte, le encanta combatir y puede aprender habilidades poderosas. Vale. Nidalegar, un comemón de agua. Este comemón cuenta con una alta resistencia en la batalla y es capaz de durar más que la mayoría de comemón. O sea, este es todo defensa, un tanque, van tanqueando. Y finalmente tenemos el colemón tipo hielo. Ojo, ya no es hoja, es hielo. Cup cero. Este colemón es todo en uno. Equilibrio perfecto entre ataque y defensa. Y ahora los resultados de tu análisis. A ver, dime. El agromio apunta a un clavo ganador. Tipo agua, Ningra. Llegará muy lejos. ¿Por qué no lo miras más de cerca? Confía en tu instinto y elige el que más te guste. O sea, el que dice la máquina es este, ¿no? Bueno, vamos a coger el que dice la máquina, venga. A ver. Este está guapo, dice. Ni que haga. ¿Este? Se ha ganado un punto. Porque vamos, llegaba y cogía un Pokémon y hacía un sonido ahí raro. Y esto por lo menos dicen algo. Hostia. Este. Venga, este, elegí. ¿Damos apodo a Ningra? No. El árbol nunca miente. Bueno, si voy a coger otro, te voy a reír mucho. Parece tener un rasgo vigilante, muy útil, sin duda. No puede muy lejos con un solo cromón. Toma este Pater Beep para más seguridad. Pater Beep, vale. Uy, tengo dos. Me han dado dos. Ajá. Va a activar. Vale, Retornador Luz RC. Aquí estamos, todo listo para la primera batalla. Ha traído a Q0. Venga, vamos a luchar contra Q0. Si mantiene pulsadas las habilidades, verá información detallada de sus efectos, ¿vale? Luego te voy a probar si alguna vez no sabe para qué sirve cada una, hombre, por supuesto. Bueno. ¡Ostras! Está muy guapo. Espérate. A ver. Estas son habilidades de destello. Ah, mira, sirve para normal, dice. ¿Qué puede ser presionado? Estado. Categoría de estado. El usuario ruge con fuerza, reduciendo el ataque del equipo enemigo. Mordisco.
muerde a tu objetivo con dientes afilados, tiene un 10% de probabilidad de hacer sangrar al objetivo. Ya, la música está guapísima. Joder. Y se debe a huir. Vamos a usar. Bueno, este de hielo, quiere decir que esto no sé si. Vamos a probarlo. El cero supongo que es la estamina que gastan, ¿no? Vale. Arañazo. No ha acertado. Pues tengo un mordisco. Vale. O sea, pues está igualado, ¿sabes? Golpe crítico. Vale, a bajar de ataque. Bueno, aquí es lo único que tenemos, arañazo, toma. A tu casa. Ha ganado 119 puntos de experiencia. ¡Ostras! ¡Wey! Subo un nivel. ¡Wey! Vale. Ráfaga de burbuja desbloqueado. Daña a los objetivos con burbuja. Tiene un 20% de probabilidad de reducir la velocidad de tu objetivo. Eso también es bueno, ¿vale? La velocidad. Creo que la velocidad. La velocidad es bueno. Ataca más rápido. Atacas primero. O sea, eso te da la ventaja de que atacas primero. Eso en algunos combates puede ser útil. Vale, tenemos que ir al centro. Vale. El parque radiante, ¿vale? Vamos para allá. ¿Qué ha pasado? No cruza el puente todavía. Los colemón que encontrarás ahí son generalmente menos aptos para principiantes. Vale, ahora tenemos que ver a Larry. En el laboratorio I más D. Oye, antes he visto una cosita yo por aquí. Ah, esto. Esto es una caja. Hey, pues sí. Hay más cositas por aquí para mí. Uy. ¿Y por aquí hay cositas por aquí? Papá, papá, está muy bien hecho todo. Vale. ¿Esto qué es? Oye, ¿esto qué es? Team. La comida es mi pasión. A viajes rápidos. ¿Vale esto como un teletransporte? Vale, esto como un teletransporte. Te paras aquí. Vale, todavía no parece funcionar, claro, sí que acabamos de empezar. Hola. Sí, veo la máquina de derecha. ¿Qué hace esa máquina? La máquina de almacenamiento de Coremón. Ah, vale, vale. Que llegas aquí y puedes cambiar uno por otro, vale. O sea, sale uno y entra otro. ¡Oh! Enfermera. Ah, mira, esto para hacer partida online. Sí, que se puede jugar. Jugador versus jugador. Evidentemente. Creo que este juego, Escoromón, creo que también está en móvil, ¿vale? Creo que había un. Está el juego también. Creo que es una beta, aún no está terminado, pero se puede jugar. Tú. Lo que no he visto es una cosa, espérate. Parque radiante. ¿Puedo ver una cosa? Metas. Ah, mira, me parpadea. ¡Oh! Vale, perfecto. Quiero ver una cosa. Aquí mire.
este resumen. No tiene ningún objeto equipado. ¿Qué es esto? Cuando su punto de salud cae por debajo del 25%, se vuelve vigilante, aumentando su velocidad y precisión. Ah, vale, esto es un pasivo. Vale, este... Vale, está bien, está bien. Ubicación campus de, bueno, de Luz Solis, donde la has cogido. Y la has cogido el 8-18, vale. Siguiente nivel, vale. Tiene 22 puntos de... bueno, de energía y tiene 21. ¡Ah! Es normal. Pensaba que era... Este sí, este es tipo agua. Bueno, este es un tiburón más o menos. Puedes pensar que es de tipo agua. Pero este, que es un insecto, que parece un insecto, es normal. Esto lo dejo. Derribo. Tiene algún pasivo. El botín va al vencedor. El Colemón roba un 50% más de oro a derrotar a un entrenador. ¡Ostras! ¡Oye! A lo mejor eso tampoco debe estar nada mal. El tema es que... Opción. ¿No hay una... ¿qué de eso? ¿Algo? ¿Metas? Mundo, diario, tal. Yo qué sé, una cosa que te diga. O. Cambiar, resume. Poco común, rareza. Vale, derribo. Ah, puedes. Vale, estos son todos ataques que puedes tener. Vale. Ya lo quito. Sí, pero... ¿no hay ninguna descripción? Qué raro, no encuentro la descripción. Ya sabes que os digo, es la descripción del... a un teléfono móvil. ¿Alguna dificultad? No sé. Bueno, a lo mejor más adelante sí que te sale. ¿Hay alguna papelera? Ah, pues sí. ¡Oh! $150. ¿Qué cosas? ¿Listo? ¡Pastel! ¡Oh! A ver si hay aquí algo más. No. ¡Tiri, ti, ti! Espera, alguien por aquí. ¡Oh! ¡Tú! ¿Armadillo, bonito? Sí, armado. A ver, vamos a probar burbujas. Ahí tienes. ¡Otra! Vale, me cojo en un pozo. No, no quería hacer eso exactamente, quería capturarlo, pero bueno, en fin. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer? Cositas que pasan. A ver si sale otro. ¡Oh! Mira, pues otro más que ha salido. Venga, va. Dale un mordisco. Así no... Vale. Creo que ahora sí. Usa arañazo. ¡Puma! ¿Puedo usar objetos? Ah, mira, te sé incluso... Ah, sí. Vale. Que te dice la debilidad. El veneno es el que más daño hace y hace mucho daño a los tipos fantasmas, vale. Ah, pues está bien. Sí, y mira, y este... no sé si es... este que no sé ni lo que es. Sí, es tipo normal, vale. Vamos a cogerlo. ¿Qué sería aquí? ¿7 espines? Toma. Lanzó un espine. Ah, vale, no tiene la animación de lo que lo lanza. Tiene esto. Parece que no. Espérate un momento. Y me voy a cargar. Vale.
Que pega muy fuerte. Que pega muy fuerte. Bueno, en fin, vámonos. Vámonos al centro. ¿Hay aquí cositas? No. Abre. A ver lo que hay aquí. ¡Oh! A mí. No hay nada. ¡Oh! Hola. Te he llamado por teléfono. Vale, adiós. Ay. Detalles, detalles. ¿Qué es este señor con esa calva tan resplandeciente? Vale. Vale, el guantelete, sí. Ah, módulo para el guantelete. Vale, se puede estar en módulo y mejorarlo, supongo, ¿no? Vale. Empujar, hombre. Un clásico. 98%. A ver. ¿Y este señor? Este es Percy. Percy, perdón. ¿Vale? A ver. ¡Loco! con cuidado, pirómano. Perdón, me he dejado llevar. Oh. Este es Riegel. Oh. ¿Aprendí? ¿Prestar? ¿Cómo? ¿Apestar? ¿Es un módulo? Vale, estará junto al parque radiante. En el puente, ¿vale? Adiós. Hola. Es el director del laboratorio I+D. ¿Acceso restringido? Ah, tengo que ir a una bata de laboratorio. Vale. Bata. Ah, y unas gafitas. ¡Oh! Ti-ti-ti-tin. ¡Oh! Sí, ¿qué es esa esfera? O sea, ¿qué está flotando ahí? Esta es nuestra fuerza especial, es Titán. Y eso se llama Esencia Titán. Vale. No sabemos lo que hace y tenemos que averiguarlo. Venga, vale. Nos vamos a unir a la fuerza Titán. Vale, hay un módulo que para esto es bueno, será este módulo, el recol de esencia, recolector de esencia será. Es capaz de estabilizar la esencia de Titán y proporcionando valiosos datos de investigación. Vale. Esto al principio es mucho texto, ¿vale? Para ponerte, para meterte en aventura, lo que estás buscando. Ahora va a decir dónde está la esencia de Titán, a ver. Dundi.
Bueno, ahí están marcados. Está dentro de un titán elemental de la isla Donar. Aquí, bueno, hay que conseguirlas todas, ¿vale? Este es Tuco. Me va a dar el módulo. Ese es el módulo de recolección de esencia. ¡Tarán! La más cercana es de Volgar, el maestro de la tormenta. Es la isla Donar, al sureste del mapa. Manipula el clima y guía las tormentas eléctricas hacia la isla, vale. Vale, aquí está el guante de este. Es una tarea minuciosa, solo hay una persona en Beba capaz de trabajar con ese nivel de precisión. Su nombre es Perry, un amigo mío, trabaja como herrero en Highville. Perry, un herrero, Highville, entendido. ¿Cómo llego allí? Después del parque radiante, cuando tenga el módulo instalado, un colega mío del puerto de Good Loop te llevará al mar de la isla Donna, ¿vale? Vale. Acceso permitido. Joder. Claro, yo salgo aquí y no puedo entrar. Tengo que pulsar el botón. Maravilloso. Y no puedo hacer nada. A ver. Perry. El espino ejército tiene un control climatológico interno. Esto incita a los coremos salvajes de hielo a quedarse dentro. Ah, espérate, que también hay elementales. O sea, quiere decir que los espines también puede. Madre mía, tú. ¿Qué cositas? Ah, aquí sí. Vale, ahí está, bueno, igual. Pero supongo que sea lo mismo. Mira, aquí hay otra caja. Es mi caja. Ah, no tiene nada. Fuck. ¿Qué hay aquí? No hay nada aquí. ¿Dónde voy? No sé qué por los pasillos, me da igual. Vamos a ver. Supongo que aquí también se pueda pescar como coromón, puede ser. Coromón de agua, vale. Pues sí. Espera, ¿puedo quitarme el traje este? Objetos. Ah, sí, puedo quitármelo. No quiero ni las gafas ni la bata de laboratorio. Quiero esto, vale. Mejor. A ver qué hay aquí. ¡Otra! A ver, es que es nivel 1, espérate. Sácame. Sácame este. Enviar. Sácame este que es normal, que no me pegue tan fuerte. Porque tú eres muy salvaje. Berry. Garra. Ah. Derribo. ¡Pam! Bueno. Vale, está bien. Bien, vamos a ver si podemos coger a este. Son tres puntitos. Algunos son puñeteros, a lo mejor no entero tampoco. Ah, pues sí. Te voy a comprobar. Sí, quiero comprobar los datos. Parque, la garra, activo.
Escapista. En circunstancias normales, este colemón nunca falla a escapar de un colemón salvaje. No sé eso para qué servirá, pero bueno, ahí está. Conservar, sí, sí. ¿Qué de tipo normal? ¿Qué pone un apodo? No. Hito alcanzado. Vale, 3 y 3. Hola, Calvito. Sí, fuerzas especiales titán, soy yo. El mundo de apestar. Vale. Creo que apestar para que no se acerque, como ahuyentar, como ahuyentador. Vale, ahí está. Apestar, instalado. Sí, es para eso. Ay, yo. Vale, va a vincular un objeto. Vale, sí, le hago un clic. Bueno, hago una pulsación y ya está. Y en solo 5 minutos el módulo estará recargado, ¿vale? Vale. Así parpadea y entonces te indica que por ahí no va a salir ninguno, ¿vale? ¿Vale? Útil. 500 moneditas. Nada mal. Hola. Pa, pa, pa. Bueno, esto para porque vaya buscando. ¡Ah! ¡Oh! Vamos a ver si podemos pillar este. Es normal también, pero vamos, yo que sé, para tenerlo. ¡Hazte con todos! A ver. Este es el nivel 3. Este puede ser. No, no, cuesta no. Espérate, luchar. Tírame las burbujitas. No, dale mejor un mordisco. Vale. Usa mordisco otra vez. Vale, creo que si le doy otro mordisco. Vale, ahora está perfecto. Aumenta su defensa, ¿vale? Tiro de espina y me lo quedo. Porque son dos puntitos, puede ser. Date con 4 se ha salido, ¿eh? No se puede hacer. Sí, datos. Vacunado. Eso, esa es la pasiva. El colemón está vacunado, lo que le hace inmune al veneno. ¡Ojo! Esto puede ser útil también. Buena pasiva. Arañazo, concentración. Esto que aumenta mejor la defensa. Vale, común, base de datos 20, vale. No, no conservar. No. Supongo que si lo liberas, recupera el spinner. Hito alcanzado. Así. Wey. Esto es cuando tengamos puja podemos entrar y ahí. Vamos a ir por aquí. Oh.
Hola. Sí, este es más sencillo. Este. Te lo oscuro y te lo devuelven. Maravilloso. Mi pregunta es eso, es ¿habrá una forma para ver? Ah, mira, metas, vamos a coger las metas. A ver, eso, reclamamos esto. Esto también. Vale. Sea. Dar objetos, liberar, apodo, cambiar. Es que, claro, estamos subiendo. Me va a quedar así, pero. Base de datos. Ah, a lo mejor. ¡Ah! Aquí, base de datos. Espérate. Sin descubrir, sin descubrir. Ah, tenemos potente y esta es estándar, vale. Vale, y esto supongo que se llama descripción. Cubre su cuerpo. Cuz 0 cubre su cuerpo con una gruesa capa de nieve para mantenerse caliente todo el año. Los torugas tuvieron que adaptarse con mandíbulas cada vez más fuertes desde que sus cabezas crecieron demasiado como para entrar en sus caparazones. El anillo de los Niblegar está con ellos toda su vida. Nunca se ha visto ningún nivel sin uno. Vale. ¿Eh? Este come hojas casi todo el día. Con la esperanza de crecer más grande y fuerte que sus hermanos. Vale, este es un Sglumir. Este no lo he visto yo. Bizzle. Son cazadores de. Son cazados en las ciudades. Por lo que la mayoría de ellos son forzados a quedarse en el campo. Tramando la venganza. Uy. Los Silkil tienen mala fama por acosar a los viajeros y robarles sus objetos de valor. Otra. Un mordisco de los dientes afilados de Slytherin apenas dolerá, pero su veneno puede ser peligroso. Armado. Los armados siempre están ansiosos por luchar. A veces incluso atacan a los humanos si no hay algún colmón alrededor. O tres. Otro ahí. Ah, bueno, el. Bu ¡Eh! ¡Buzzlet! Los buzzes amenazan. Amenazan electricidad en su cuerpo. Amenaza. No, almacenan. Amenazan. Almacenan electricidad en su cuerpo. Por lo que necesitan comer durante largo periodo de tiempo. Parece de tipo eléctrico. ¿Cuánto hay? Patevis. Los patevis son populares entre los investigadores de Luz Solis como asistentes de laboratorio debido a su inteligencia adaptable. Vale, que son inteligentes. Vale. Hay 114. 114 Coromón entre estándar. Potentes y perfectos, ¿vale? 114 está bastante bien. Está bastante bien la cifra, ¿eh? Está bastante bien. ¿Allá con el pozo? Bien, bien, bien. Qué profundo. Bueno. Ah, esta es la casa de herrero, ¿no? Vamos para allá. Bueno, hay nadie. Ahí detrás. Y no. ¿Esto? ¡Ah! ¡Oh! ¡Fruta Freak! Está dependiendo inmediatamente a. Bueno, está dependiendo. Ting. Tiri. Tu. Vamos a ir por aquí. ¿Esto qué es? Oh. Buenos días. Al. Este se llama Al o Ai. He estado sembrando y arando por tanto tiempo que hasta mi esposa piensa que he enloquecido. Pero siempre un hombre de la tierra tengo bastante disciplina. Gracias.
La fiesta de la cosecha, ¿no? Ni nada. ¿Y la señora? Vale. Realmente sí, un pobrecito así está bien. ¿Qué es eso de rincón, caballero? Me lo llevo todo. Alma miedoso. Vale. Tan, 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 me voy. ¿Y esto? Ah, que puedes plantar fruta aquí. Venga, planta esa. Vale. Vale. Me supongo que eso ya está, lo dejas ahí, punto. Claro, si tuviéramos otra. Otra podríamos coger y. ¿Esto? Un campito de fútbol más chiquitín. ¿Y eso? ¿De ahí abajo? Vamos a ir por aquí abajo, ¿eh? Este hombre debería recibir un premio. Destaca en su campo. ¿Sí, señor? Destaca en su campo. Ok, aquí. Pieza Fénix. Supongo que esto sea para resucitar, ¿puede ser? Digo, no se pone Fénix por eso. Lo mismo, ¿no? Fénix. Se vive a un coremón y retorna la mitad de su vida. Vale, de su. Bueno, sí. De su PV. Bizzel. A ver. ¡Oh! Hito alcanzado. En nivel 8. Vale, vamos a empezar. Equipo. Vale, vale, vamos, vamos bien. A ver, vamos a tirarle objetos. No, vamos a empezar. ¿Este cuál es? Vale, este hace daño el veneno, pero veneno no tengo ninguno, así que. Vale, esto va a hacer que reduzca su ataque. Vamos a hacerlo. ¡Uf! Vale, de momento te ha reducido el ataque. ¿Qué tal si te tiro una burbujita? ¡Toma! Vale, vamos a ver. Objeto. Es que si me pega otra torta. Y a este usa otra vez derribo. Pero ahora quitas menos. Pero ahora quitas menos. Y va a quitar aún mucho menos. Espérate. ¡Oh! Baja un poquito eso. ¿Qué te parece? Y ahora me ha entendido. ¡Ay! ¡Toma un mordisco! Ahora quita mucho menos. Ha sido envenenado ya. Y no tengo ningún objeto para quitar el veneno, aquí no. Vamos a cambiar de equipo. Espérate. Es que es de 8. Espérate. Vamos a probar este. Enviar. Pues me ha dejado. Es muy eficaz. Y ya y tanto. Pero también te he hecho, espérate. Ahora vamos a usar. A ver si es 5. Vamos a probar con este. Seguro que puede ser que me lo tire. A ver. ¿Podré capturarlo? Le bajo mucho la. ¡Uf! Espérate, que te eche un pastel. Aunque creo que va a durar poco, porque vamos.
Lo bueno que este el veneno no afecta. Es una ventaja. Vale. No es tan potente. A dormir. Vale, pues ese malagueñas. Estamos jodidos, ¿sabes? ¿Ya que te digo? Objeto, vamos a usar objeto otra vez. Es que no tengo ninguna. Claro que la esta la he usado. Ahí en la planta. Coño con la abejita. Métete la. Espérate, que te voy a. Espérate un momento. Da igual, te voy a tirar burbuja. Y te voy a tirar un mordisco. Quiero intentar atraparlo. No sé si voy a poder. Se nos enfada. Se nos ha enfadado. ¡Puma! Objeto, ¿sabes? ¿Puedo tirarle un objeto? Tiene 6 puntos, no sé si voy a poder cogerlo. Es de nivel 8, bastante en nivel. No, era demasiado bien. Pedir. Vigilante. ¿Me interesa dejarlo en vigilante? No. Me interesa más darle un objeto. Da igual, tú echa veneno. Te voy a dar otro mordisco. Espérate. Cuando pueda. Golpe crítico, ese me ha dolido. Lo digo con este. Oh, eres mío. Ese es mío. Objetos, ¿dónde estás? Ese bícel es mío. Porque tiene un puntito. Si no se mete aquí ya, es que no puedes capturarlo. ¡Sí! Es nivel 8, o sea, es un. Sí, comprobar. Ahí está. ¿Sabes qué tiene? Cuando el Coromón actúa después del rival, localiza estratégicamente su punto débil y ataca con doble probabilidad de golpe crítico. Bueno, si tú atacas después, tiene eso, que tiene la probabilidad de buscar puntos débiles. Vale. Bien, pues mira. Conservar, por supuesto que sí. Apodo, no. No. ¿No quieres poner apodo a Vides? Sí. Vale. Me ha despertado parte del. De no sé qué. Vale, puedo echarle puntos. A ver, ¿cuál sería, digamos, las. Vale, este tiene mucha defensa. Defensa y defensa especial, ¿vale? Lo que más tiene es defensa. Defensa y. ¿Qué son habilidades? Vale, esto no. Vale. Punto de vida. Podríamos echarle un poco de vida. No tanto. Uno solo. Vamos a hacerle que tenga. La defensa, vamos a subirle la defensa. La defensa, lo que. Esta será la defensa base, ¿no? Vamos a subirle esto, que son los puntos de energía. Hecho. Armando ha despertado. Tal, vale. ¿Y este que tiene de fuerza de estadísticas base? Bueno, el ataque lo tiene súper alto. Pues este va a ser
Ataque, punto de potencia. También tiene defensa. Ataque especial, tal vez. Nos centramos en el ataque con este. Vamos a poner un poquito más de defensa, ¿vale? Hecho. 4, vale, perfecto. Este es Perry. Vale, esto con esta ayuda, ta, ta. El único inigualable. Lo mejor reo por aquí, ese soy yo. Vale, sí, te llamo para. Vamos al taller, eso es. Ti, está muy guapo el taller. O sea, está. El pixel es muy bonito. ¿Vale? ¿Vale? ¿Segundo? Ah, te quita el guantelete. Te ayuda a eso, vale. Ah, bueno, te da otro. ¿A la biblioteca? No te llamas, que vamos a la biblioteca. Eso es precisión. Ese señor sabe lo que da para la técnica de precisión. Mira, mira qué preciso es dándole el martillazo a guantelete y metiendo el módulo. Escoge el módulo así como si fuera una púa, ¿vale? Escoge el módulo, pone así un módulo de alta tecnología y en vez de encajarlo ahí con cuidado, no, escoge el martillo y hace así, ¡pam! Y le pega, sin miedo. Dice, esto entra aquí porque yo soy Perry y digo que esto entra aquí. Eso sabes trabajar con tecnología. Claro que sí. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Ya como primer contacto, como la primera vez, está bastante bien. Este juego es más para que lo vierais. Y si os gusta, pues bueno, puedo subir algún vídeo más así para meter más en lo que sería la historia, ¿de acuerdo? Porque esto prácticamente es el comienzo. Pero realmente el juego está muy chulo. O sea, es un paso atrás, la nostalgia, ¿de acuerdo? De Pokémon. Pero este está muy bien hecho. Son Coromon, hay 114. Tiene estándar, potenciado y de élite. O perfecto, ¿vale? Y está, oye, está muy, muy bien, ¿vale? Y la historia parece interesante, que tienes que ir a por los titanes y tal y cual y luchar contra ellos, ¿no? Yo, a lo mejor tienes que luchar contra ellos, lo mismo, ¿no? Lo mismo no tienes que luchar contra ellos, lo mismo solo tienes que hablarle y te da la esencia, yo que sé. Pero bueno, está chulo. Y bueno, los Coromon, lo que son esto, lo que son los personajes estos, están muy, muy chulos. O sea, está muy bien hecho todo, la animación, los ataques, todo está muy bien hecho, ¿vale? Merece la pena, ¿vale? Está en rebaja. A mí me ha costado eso, unos 8,50 €. También os digo, salió este marzo, ¿vale? Este juego salió en marzo de este año, de 2022. Y están metiendo cositas, actualizaciones, cositas. Y no descarto que vaya a meter, si esto coge, digamos, cierto número de personas que se han comprado el juego, cierto prestigio, a lo mejor meten más Coromon, ¿vale? Para hacerlo un poquito más grande o añadir más historia, lo que sea. En todas formas, el juego, según dicen, dura 40 horas. El juego tiene 40 horas para conseguirlo todo y pasarte la historia, ¿vale? No conseguirlo a 100%. O sea, todos Coromon, todas. No, pasarte el juego, 40 horas. Y bueno, pues está muy bien. Y nada, lo vamos a dejar aquí. Si ha llegado hasta aquí, gracias por ver el vídeo y nos vemos. Hasta luego. Adiós. Nos vemos.